Hola, soy Andrea Cotto y para tus pequeños reyes de la casa, los juguetes y la exclusiva ropa náutica. Usted es abogado y trabaja para la firma de... ¿cuál es su nombre? Bueno, como sea. Pero sé que nos conocemos. Nunca olvido una cara. El mundo es pequeño. Ciertamente lo es. Tuviste tu oportunidad. Ahora me debes todos tus Crystalites. Despídete de tu pequeña. Mi hechizo fue débil. Él. Mamá, me estás volviendo loca. Entras en mi casa y quieres hacerte cargo de todo. Me hace sentir que no puedo hacer nada bien. Escúchame, mamá. Esta es nuestra casa. Y mientras quieras permanecer en ella, tendrás que seguir algunas reglas. Vas a buscar a la tonta. Ah, cambiaste de idea, ¿eh? Claro, claro que tienes que ir. No para humillarte. Estoy segura de que ese cuervo blindado no se conmoverá ni un poco con tu drama. Espera, con 5 no podrás comprar popcorn para cada uno de nosotros. Parece que esto es un trabajo para el billete de 20. ¡El de 20! Ustedes se desarrollan fabulosamente como superhéroes. Bienvenidos a sus clases de vuelo. ¿Qué están esperando? Por favor, colóquense a la izquierda de sus escobas. ¡Rápido, rápido! La mano derecha sobre la escoba. Y digan, ¡arriba! Chicos, encontremos estos folletos. ¿Hay algo que alguno de ustedes quiera discutir? Sé bien que hay algunas cosas que experimentas como una mujer joven. Y solo quiero saber si tienes preguntas. El amor no se habla. Si tienes amor, lo tienes que dejar guardado dentro del corazón. Si no, se puede salir. Me voy a casar de nuevo. Ay, sí, Diana. Entonces, sean amigos de su amiga, la señora Tierra. Y recuerden siempre reciclar aluminio, papel, cartón, plásticos 1 y 2, incluso aceite de motor en algunas zonas. Sí, a veces sí, cuando había algún estudiante que marcara la diferencia. Sé que así deberían ser todos, pero no lo son. No es real. Tiendes a resaltar a uno o a dos. A quienes crees poder dar algo. No del todo, solo vine a devolverte el pendiente. ¿El qué? No sé de quién sea. Se te cayó del bolsillo cuando desmontaste. Lo recogí para dártelo más tarde. Su declaración tiene detalles convincentes sobre reparar el automóvil y tomar la ducha en el hogar de Spencer, lo que coincide con la evidencia de sangre en el cristal. El fiscal de distrito es un hombre simple. Y le gusta que sus casos estén en líneas claras y precisas. Nunca dejes de luchar por tus creencias. Ana, presente. Alguien tiene que mostrar cómo se hace. Estás potenciado. Entra.